Parece balada. Vamos, Ariel, Juan Ariel.
Thank you.
siguiente canción, siguiente canciones. Habla Marcia, habla Marcia. Que hable de Marcia, ¿verdad? Que hable de Marcia. Nunca hablado. ¿Cuánto tiempo pasó desde que hicimos esta huevada? No me acuerdo. No, este año cumplimos 5 años desde nuestro debut, así que gracias a todos. ¿Cuál fue el primer tema que compusimos? Ya no, siempre va a haber un momento, ¿no? Como este momento que nos daremos un espacio para poder compartir con ustedes, ¿no? Y este show de verdad que significa mucho para nosotros, gracias a los que están presentes aquí. Ya, los siguientes dos temas se los vamos a dedicar a nuestro amigo Kof, que es uno de los primeros hinchas de Reflection, allá por el 2011. Y era algo que nos pedía siempre estos temas, nunca los dábamos, pero ahora... Kof nos llevó hasta los últimos rincones de Kof a tocar. ¡Ay, ay,
No sé, ¿qué puedo decir? Yo solo me siento agradecido para ustedes, por permitirme tocar con ustedes. En realidad tenemos creo que 3 o 4 meses, ¿o más juntos? Claro. No más de 6 meses. Sí, en realidad se me fue un poco complicado, porque mejor yo vivo en el norte, estoy en el sur, así que como que se me hace jodido, pero igual. Como les digo, agradecido con ustedes. Y nada, me parece muy importante que todos, aún así sea de distintos lugares, vengan a apoyarnos, a seguir con la música, porque en realidad eso no funcionaría si la gente, que es el público, que nosotros mismos también somos público, se acerquen a nosotros y conversemos, y siempre ser bastante real con nosotros mismos y con otras personas, y eso es lo que respeto. Y pucha, es totalmente bacán, muy sentimental que todos vengan, y les agradezco a cada uno de ustedes mucho. Y gracias de todo corazón por estar acá, y gracias a ustedes 4 por tocar conmigo, lo veo con ustedes. Gracias. Un ratito, por favor. Pausa. Un break. Te vas a pillar, rápido, te la quiero la guitarra. Voy a pasar. El siguiente tema se llama Ausencia. Esas letras las escribí en un momento de mi vida en el cual veía que todo era irresponsabilidad por parte de otras personas. Yeah.
Ya se acabó todo, ya nos vamos. Adiós. Gracias por haber venido. Nuestro amigo Kof quiere decir unas palabras. Ya está bien, dale. Bueno, todo, buenas noches. Creo que yo soy uno de los primeros que estuvo en Reflection desde el debut, que fue el 7 de agosto del 2011, si no me equivoco. Agradezco primeramente a la vida haber conocido a estos cuatro personas, claro, pasando dos por Víctor y por Tony, y ahora Nicolás. De hecho, que ha sido muy para mí un placer poder conocerlos a ustedes, ir a todos los lugares. Ustedes saben que hemos ido a Los Olivos, a Comas, Barranco, y me alegra saber que ustedes son gente nueva, porque de hecho la gente que empezamos apoyándolos a ustedes ya no queda casi nada, y ustedes son, me parece genial que sigan a la banda. Tienen un buen tiempo ustedes y se la pasan acá, y esa es mi idea. Espero que sigan apoyando así a ellos, porque realmente así como nosotros tuvimos la iniciativa, espero que ustedes la sigan. Es como que estuvieran heredando algo un poco de nosotros. Gracias, y creo que el Reflection sigue para más, y espero que le arreglen medio vidas para seguir viéndole a ustedes hasta donde pueda. Gracias, y un aplauso para nosotros. Buenas noches. Gracias por haber venido. De esto se trata el hardcore, en verdad. De apoyar a las bandas que puta, lo llenan locales, no cobraban. No importa. Gracias. Y bueno, como ustedes dicen, nadie dijo que esto sería fácil. Lo tenemos en mente una vez que estamos en el carro de Alonso.
creo que todos nos sentíamos mal, honestamente. La paja. En realidad, todos los temas que hemos tenido es una parte de nuestras vidas y seguro que ese tema que vamos a tocar ahora y con el cual terminamos, la mujer refleja puta, una cierta parte de nuestras vidas en algún momento en el cual sentíamos la necesidad de hacer ese tema y nada, con eso nos vamos. Gracias a todos por venir, puta, siendo una noche de puta madre. Así seamos menos de 20 en realidad, pero es mejor tocar para menos personas que para más personas, porque puta, de hecho que ustedes entienden y sienten las letras que nosotros hacemos, ¿no? Y nada, pasamos ahí. Familia. Y se vive aquí, ¿no? Es inevitable.